Y aquí estamos ya transmitiendo en vivo a través de Instagram y a través de la radio. Esto que nos permite la tecnología hoy, que nos permite hablar con amigos y a darle la bienvenida, a derribar estos muros que tiene a veces nuestro mundo y a encontrarnos con grandes personas como con Martín Papa. Buenos días, Martín, bienvenido a Te Seguiré. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un honor estar ahí con ustedes. Bueno, yo te escucho siempre, pero no sé si nos vimos alguna vez. Me parece que nos vimos a través de algún Instagram, pero la verdad que es un honor tenerte esta mañana conmigo aquí en Te Seguiré y que compartas con todos nosotros parte de tu vida y que nos cuentes un poco de tu vida, que nos cuentes quién es Martín Papa. La verdad que un honor, de verdad, un honor realmente, Martín, conocerte. Mira, cuando Carlos Dios te entrevistó aquella vez en el Instagram Live de Sensaciones, cuando cortó, fue automático, todos los miembros del equipo de Sensaciones dijimos, queremos a Martín Papa en el equipo de Sensaciones y hoy es una realidad que nos da una alegría enorme, salvo que seas de River, ¿no? Eso, bueno, ¿qué va a ser? Alguna cosa tenía que pasar. Pero mirá, acá hay mucha gente que de River que está diciendo, no, 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 pará. Así que bueno, bienvenido y contame un poquito. Contar un poquito a la gente quién es Martín Papa para los que no te conocen. Bueno, les cuento a la gente para que no me conoce. Bueno, como dijo Aldo, me llamo Martín Papa, tengo 26 años, vivo con mi familia en Pilar hace muchos años. Les cuento que yo nací en Tucumán, tucumano, por cuestiones laborales de mi padre, yo nací ahí. Después, bueno, me vine para estos lados. Y bueno, a partir de que estoy viviendo acá, conseguí un montón de cosas, como por ejemplo, en Capital estuve trabajando en una agencia de turismo, pasé trabajando por un local de comidas en el Tortuga Shopping Mall, en un local de comidas Green Factory. También, bueno, como dijo Aldo, trabajo en, en la radio con N Sensaciones, en otra radio con Horacio García Valdunce, que también doy mis comentarios deportivos. Y bueno, a pesar de todo eso, también estoy dando clases de tenis en un club de Palermo, Tenis Club Argentino, a chicos chiquitos de 3, 4 años y un poco más grandes, de 10, 12 años, que lo conseguí a través de una fundación Vasigalupo, donde yo hice un curso de un año que me recibí como ayudante de un profesor de tenis, que en eso me fueron buscando clubes como el de que conté de Palermo para trabajar como profe. También trabajé en San Isidro. Y bueno, después, bueno, muchas cosas más. Pero una parte que era muy buena contar es la parte de los trabajos. Impresionante la cantidad de trabajos que haces y la energía que tenés, porque eso lo transmitís permanentemente, ¿eh? Se transmite esa energía y cuando uno ve tu Instagram y ve los videos que grabás, también, porque te vemos bailando, también te vemos cocinando, te vemos haciendo de todo. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. Y esto de profesor de tenis te trajo alguna vez por acá cerquita, aquí en Mar del Plata estuviste alguna vez, ¿no? Dando clases de tenis. Sí, una de las actividades con la Fundación Vasigalupo es dar una clase, dar clases, enseñar a chicos de Mar del Plata, que también hay una sucursal de la Fundación, no sé cómo se dice, que son de distintas provincias, que está por Salta y Mar del Plata y por otros lugares más de la Argentina, y que justo en una de las llamadas convocatorias que me hace la fundación, fue justo en Mar del Plata. Y ahí estuve un tiempito ahí con chicos de Mar del Plata, de la fundación, enseñándoles a jugar tenis. Y también actividades de ponerte en mi lugar, que es enseñarles a empresas a que se pongan en lugar de un chico con una discapacidad. ¿Viste? Por ejemplo, en el fútbol sin escuchar, o otros deportes sin un brazo, como en el rugby, y otros deportes a que se refiera que una persona con una discapacidad no lo puede hacer. Bueno,
es lo que hacemos, la actividad que tiene la Fundación con distintos lugares de Argentina. Cuando se habla de integración, Martín, de inclusión, ¿no? Se habla tanto hoy. ¿Cómo ves la sociedad? ¿La ves que incluye realmente? ¿O la seguís viendo con miedo, con temor a enfrentar las diferencias? La verdad que es un tema muy difícil. Capaz hoy en día se ve un poquito más por las fundaciones y asociaciones que hay, que está permitiendo. Pero no veo que se esté elaborando mucho este tema. Me gustaría que lo empiecen a hacer, que hoy en día hay más gente con una discapacidad que necesita justamente lo que vos dijiste. Y la verdad que incluir se trata de entender que el otro también es una persona que también ama, que también se desarrolla, que también trabaja, que también vive, que también tiene una familia. Y en esto del amor, el amor es importante en tu vida, ¿verdad? Muy importante, sí. Háblanos un poquito de tu amor, del amor de tu vida, de los amores de tu vida. Bueno, la única te diría yo. Contanos un La poco. única es, sí, la única es, se llama Sofía Gessi, que la conocí en un centro para muchas personas con síndrome, padres, dirían, estimulación temprana, que es para donde van los bebés para estimularse, para después salir adelante, para que después, por ejemplo, me veas como estoy yo ahora. Pasé por eso, por suerte, así me ves ahora. Para otros que recién son padres de chiquitos tan chiquitos, lo mandan a ese centro para aprender esas cosas importantes para que puedan avanzar. Yo a mi novia la conocí en un lugar que se llama Crecer Matas, que ahí conocí a todos mis amigos, y en un grupo de psicología. La conocí, la miré a los ojos, amor a primera vista, nos enamoramos y ahí empezó una hermosa relación. Estamos hace 13 años juntos y 7 de compromiso, le muestro que tengo el anillo. Maravilloso. Que nuestro sueño es poder casarnos y poder vivir juntos. Qué maravilla mostrar el amor. Pero ese amor que tenés hacia Sofía, también tenés un amor enorme hacia tu familia. Y eso también se nota cuando uno ve un poco de tu vida y cuando uno te escucha. ¿Qué tan importante es la familia en tu vida? Es tan importante por el apoyo que me dan y la motivación. O sea, a veces discutimos poquito, pero está todo bien. Típico de padres e hijos, pero no pasa nada. El amor que tengo por ellos es maravilloso, porque el apoyo familiar es lo que necesita el hijo con cualquier otra discapacidad o con síndrome de Down, que es lo que se necesita. Y yo soy muy unido a mis padres y el amor que tengo a ellos es muy fuerte, igual que el que tengo con mi hermana, que estoy muy unido y que bueno, que me hace muy feliz. Eso se nota también en ellos. Y también se ve que permanentemente hacen actividades juntos también. Ahora estás entrenando con tu papá, porque tenés un proyecto, sí. Vamos a decirle a la gente, yo te voy a dejar para más adelante, pero lo voy a contar. Esta fundación, básicamente, te invitó para el año que viene, nada más ni nada menos que a subir el Aconcagua, ¿no? Mirá qué ejemplo, qué gráfico que es. Para cualquier persona, subir una montaña tan alta, ¿no? Es nuestra vida misma eso, ¿no? Es enfrentar la vida misma. ¡Qué maravilla! Y poder entrenar con tus papás también. Me parece que es un hermoso camino antes de subir a la montaña. Sí, la verdad es que es muy hermoso. Todavía no tengo muy en claros eso del tema de la Aconcagua, porque mucho no lo sé, pero sí que me entreno mucho con mi padre, que me está ayudando y cada vez mejor. Estoy corriendo un montón y su acompañamiento me ayuda. Ayer, por ejemplo, no pudimos porque tenía un día complicado, pero si no, siempre, casi todos los días,
hago algo y corro al lado de él, que es buenísimo. Tengo unas piernas que antes no las tenía y es la primera vez que corro tanto. Y esto de este objetivo es inmenso. Haré lo que pueda, hasta donde mi cuerpo, mi corazón me diga, hasta acá llego, aunque mi meta es llegar a la cumbre. Esperemos a ver hasta dónde llegaré. Mira, hay un montón de mensajes. Acá está, bueno, por ejemplo, Ana Fernández me dice, genio Martu, Paleta Carla, te manda saludos, me dice que es amiga tuya, Charlie Dios, me dice, Martín no tiene techo, me dice Marianela, Marianel Benítez, algo así creo, porque estoy medio chicado, Sí, mi abuela. no me conocido. Le mandamos un beso grande también, también te dan saludos, así que bueno, muchísima gente hablando y mandando mensajes. Y contame un poco, porque tu vida de estudio también tuvo metas que fueron montañas, tal vez, y que las atravesaste también, y que llegaste a la cima. Y hoy sos periodista, periodista. Contame cómo fue ese camino. Bueno, fue un camino que se trabajó muchísimo, porque bueno, yo antes de estudiar periodismo no sabía lo que quería hacer, estaba en el colegio secundario, que bueno, tuve muy buenos compañeros, profesores que me ayudaron, por suerte no tuve problema, lo pude terminar tranquilamente, y cuando me recibí de periodismo, exactamente lo mismo. Igual que el colegio secundario, siempre re buenos todos, me han ayudado, que ha pasado una experiencia con algunos chicos, pero el trabajo ese que hice con el equipo terapéutico, más el apoyo familiar, me recibió para conseguir lo que he conseguido. Como vos dijiste, fueron cosas así de subir, de que había que subir, que había que bajar y fue, por suerte, tranquilo, no hubo ningún problema con nada. Yo no, nada me detuvo, a pesar de tener síndrome de Down, yo pude seguir adelante y, bueno, construí un lindo camino en mi vida con esta carrera hermosa que estamos haciendo, lo que es periodismo, que la verdad que me permitió abrir muchísimas puertas, porque gracias a esto conseguí muchas notas que antes no las tenía, que uno de mis sueños era que me conozcan, que hacer visible mi historia de vida, y gracias al periodismo, muchas personas, padres de chicos chiquitos con síndrome de Down, y campañas, y eso me permitió como más entrevistas, en salir más, en contar toda mi experiencia, o yo también dar mis notas a mis amigos o a gente famosa. Yo por suerte tuve la suerte de entrevistar a Matías Almeida a través de la campaña Cambiando la Mirada, que dice como doble, así que no nos pueden ver por ahí. También se lo hice a Montillo y bueno. La verdad que todo este camino fue maravilloso y estoy orgulloso que era lo que quería llegar. La verdad que es un orgullo, es un orgullo. Me imagino que cuando mirás ese camino recorrido, sentirás ese orgullo maravilloso. Y cuando mirás el camino hacia adelante, ¿qué ves? Y un gran futuro. Un gran futuro. Pienso que lo que tengo en mente lo puedo lograr siempre con trabajo y dedicación. Maravilloso. Maravilloso, simple y maravilloso. Me encanta. Me encanta porque, ¿cuál es? ¿Qué es imposible? ¿Hay algún imposible? ¿Existe el imposible para los seres humanos? No sé. A uno siempre dicen, no sé si voy a poder y yo digo, sí voy a poder. Qué bueno. Esa es la frase. Esa es la frase. Gracias por enseñarnos esa frase. Que muchas veces, muchos salimos hoy, por ejemplo, hace frío. Y dice, oh, no salgo porque hace frío, o no salgo por esto. ¿Cuántas excusas nos ponemos, no?
¿Cuántas Claro. veces, no? ¿Cuántas veces nos ponemos excusas Sí. y no enfrentamos lo que tenemos que hacer? ¿Cómo ves nuestro país? Y lo veo bastante complicado. Me gustaría que, bueno, no seamos tan, no sé cómo decirlo, no quiero hacer una expresión fuera de lugar, que me gustaría que seamos más unidos, en el sentido de que podamos salir todos adelante, que siento que no lo estamos haciendo por pensamientos distintos. Porque cada persona es como es y cada uno tiene su propio pensamiento y veo que no hay mucho acuerdo en el sentido de que se pueda ir adelante con temas específicos, siempre tienen que hacerse problemas por todo, siempre más discusiones, problemas, muchos quilombos y que así la gente, este país no va a salir nunca adelante. Me gustaría que seamos todos unidos y que podamos enfrentar, por ejemplo, la pandemia, poder ganarla y otros temas evitando enojos o que no haya separaciones. Yo eso lo veo mucho y eso es lo que el país mucho no está sirviendo. Se te diga amor, tranquilidad, paciencia, aceptar cómo es el otro, de apoyarlo y ser buenas personas, nunca quedar mal con nadie. A veces, bueno, nos podemos pelear un poquito, pero después que esté todo bien. Y bueno, me gustaría que el país mejore bastante, aunque veo que algunas cosas están bien, no digo que no estemos mal de todo, pero bueno, es. Buenísimo. Y sos una persona que ama el deporte, que le gusta mucho el deporte. Antes te gustaba jugar mucho a la pelota, pero después cambiaste de pelota de fútbol por pelota de tenis. ¿Cómo fue ese cambio? Fue difícil, la verdad que yo jugaba mucho al fútbol y bueno, después cuando me daban clases de tenis, dije, bueno, me voy a seguir con el tenis y bueno, cuando me puse la meta tenis, lograr eso, triunfar en eso. Fue encontrar a esta hermosa fundación y dar clases a otras personas que, bueno, me permitió cambiar de deporte. Más allá que, aunque el fútbol lo sigo jugando, ¿no? Hay un video de chiquito que yo no me conocía, que agarraba la raqueta y ya empezaba a jugar y a pegarle. Y no podía creer cómo jugaba. Y dije, ah, con razón, jugaba bien, ¿no? A pesar de la clase, bueno, de chiquito ya lo estaba ejerciendo y bueno, a la pelota siempre, cuando tenés un hijo, siempre le enseñé a jugar al fútbol. Entonces, bueno, de ahí vino todo, aparte mi familia muy deportista, que bueno, me han enseñado de un poco de todo, más colegio. Cuando tenía la materia de educación física, que me hacían hacer de todos los deportes, y eso, bueno, me permitió, bueno, ser más acerca de ese deporte, y bueno, como yo soy un chico que hay cositas que aprendo rápido y otras no, eso me permitió como cambiar de deporte, y bueno, también el periodismo, ¿no? Aprende más historia. Y bueno, elijo el tenis hoy por todo lo que me están enseñando, por todo lo que estoy aprendiendo y bueno, el fútbol igual me sigue encantando. No, y aparte escuchar tus informes de deportes, a mí me pasás el trapo 18 veces. Yo te voy a invitar cuando vengas a Miramar a jugar con los que están escuchando. Hay muchos que están escuchando que son de tenis de mesa. Yo hasta el tenis de Ah, mesa mira. llego, ¿sí? Hasta ahí. Ya, viste, no me puedo agachar demasiado. Así que hasta el tenis de mesa, así que vamos a jugar unos partiditos de ping-pong cuando vengas para acá. Pero la Bueno. verdad es que si algo que tiene el deporte
y a veces somos nosotros que estamos afuera, los apasionados, viste, ahora con la Copa América, todo el mundo salió a festejar, somos exitistas. Somos, viste, que siempre queremos ganar todo, que nos parece un fracaso salir segundos. Yo quiero saber, con tus palabras, para vos, ¿qué es el éxito? Pero, ¿cómo? ¿Qué es el éxito? Y el éxito, ¿qué te puedo decir? Es una buena pregunta. El éxito para mí es hasta donde llegas. Ponete contento hasta donde llegaste en una competencia. A eso es como la palabra que vos me dijiste. El éxito, de ser orgulloso hasta donde llegaste en algo importante de tu vida. Yo veo, como dijiste vos, el segundo fue un fracaso, el último puesto, sos un desastre. No, no es así. La verdad que en la vida todo se aprende y podemos mejorar. Entonces el éxito está en ser uno mismo. Decir, bueno, no importa si quedo eliminado a primera ronda de cualquier competencia, lo importante es que tengo que disfrutarla y ser feliz. Entonces el éxito está en tu felicidad. Maravilloso, Martín. La verdad que escucharte es maravilloso y para mí el éxito es tenerte escuchándote en nuestro programa de radio, es tenerte presente en Sensaciones, es considerarme en algún rinconcito de este universo un poquito tu amigo y bueno, saber que tenés un amigo por acá también y bueno, que contás conmigo en lo poquito que yo puedo hacer y puedo dar para lo que necesites y quieras. Así que yo te aplaudo. Gracias por enseñarnos a estar a favor de todos y en contra de nadie. Gracias por enseñarnos a que todo se puede y que el éxito es ese, hacer lo que uno puede hacer, hacerlo bien, como lo haces vos, porque lo haces Claro. con excelencia. Y yo agradecerte ese corazón enorme, esa alma enorme a vos y a toda tu familia, agradecerle también por haberte formado tan bien. Gracias. Gracias por haber estado en Te Seguiré. Gracias a ustedes por permitirme estar ahí, ¿eh? Te seguiré y donde quiera que esté, siempre pueden contar conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias, Martín. Seguimos aquí en Te Seguiré. No sé cómo hacemos para seguir Dale. ahora. Gracias, ¿eh? A ustedes, gracias.